I need love. I need life. I need to know that I have someone that I can love. Baby, you're the one I need. Can you make me feel the way I think you can? Girl, can you make me realize how good it is to be a man? Can you take the cold nights and make them seem so warm? Can you unfold mysteries and thrill me with all your charm? Ya cuando sos viejo se genera otro desafío en la session. Cuando uno de tu edad tiene mejor style y anda mejor, el próximo tiro tenés que tratar de hacer alguna buena, mínimo. Es como un campeonato interno, sanamente. La chota, sanamente, la chota. Martín, voy a tratar de dar lo mejor en esta rutina. Toma. Oh. Son tres spots que vamos a hacer, ¿no? Uno. No sabía. Son tres. Vos no sabés, no conocés el tercero que nos ponía ayer. No. Y bueno. El primer spot, no sé a cuál vamos a ir, dije yo de venir. Ya lo usamos todo. No lo usaste nunca. El primero. ¿Cómo no? Si vine a andar con vos, papu. Pero no es el primero. En orden de ida para allá, el primero es otro. Bueno, como ves, él produce la nota. Yo vengo a ver si está bien la preproducción. Que no adivinan de qué es el suelo de este shot. Ya esto es el colmo de los colmos. De baldosa con canto rodado en baldosa, conjunta. Lejos. ¿Cómo lejos? De musgo. Anda. Musgo, verde. Esta es una boludez, hermano. Para que me tomo algo y vuelvo. ¿Las dos agüitas medianas puede ser? Dale. ¿No hay una grande? No. No hay grande, ¿no? Todo medio litro. Medio litro. Un traguito y drop. ¿O no? Second round. Un traguito y... No, yo tomé la bebida azul. Dale, segundo round. ¿A Butcher? Claro, Butcher no tiene problema, se le rompe la tabla y se pone otra. Estamos llegando al primer shot. Me había olvidado. El Koala vive en New York, ¿no? No puede estar. Claro, el Koala no, porque no sale muy caro el ticket. Además de musgo, está mojado el spot. Hermoso. Sí, mirá. Mirá, mirá lo que es eso. Pero no, esto ya es joda. Mirá, no, Martín. No, hay mucho barrio. Juan Moyano. Ah, no, Juan Moyano no puede venir acá, pero te lo arregla, te hace una transición. Juan Moyano es nuestro enemigo, me parece. Aviván de la PCR, que dropeé de nuevo ahí arriba, perfecto. ¿Dónde dropeó? Dropeé de arriba. Segundo spot. El piso es una porquería. No, no, guarda que esto va como loco, me parece, ¿eh? Tenés que venir y usar el borde de la placa que Martín está envelando a más no poder, que se va a hacer. Bajás y no todo termina ahí. Guarda la columna. Podés. Podés automáticamente perforarte acá con esto o comerle así de lleno. El musgo es 100% shot. 100% es el más shot que vi en mi vida. Nunca anduve en musgo. Tiene un porcentaje muy alto, muy complicado, ¿eh?
Me daría un 8 de shot. Próxima vez que vengo, vengo con un amigo en moto. Es buenísimo. ¿Te agarrás tipo poma? Sí. La peso lo ves en los videos yankee, boludo. Yo llamo a un amigo del barrio. Vamos al otro shot. Lo vamos a testear como este. ¿Cómo malo? Como luego soy la estrella de este episodio. No. Yo vengo a ver si el spot es apto. A ver y a comer un par de golpes también con un boludo. Porcentaje de shot 90-10, como el anteúltimo, el último. 90-10, una mierda esto.